Misiones se está preparando ya para la temporada de verano. Ya empiezan a verse los primeros calores fuertes, digamos, en nuestra provincia. Una provincia que ya en el verano es una opción para los turistas que vienen de afuera y también para los propios misioneros, ¿no es cierto? Para todo el fortalecimiento del turismo interno. Y este lugar es un lugar muy importante, es un lugar icónico de Misiones. Es un lugar que se está potenciando temporada tras temporada en lo que tiene que ver con el movimiento turístico. Así que, bueno, la idea es fortalecerlo. Estábamos, la última creciente, tuvimos algunos problemas bueno, el tema del agua, la creciente se llevó puesto algunas parrillas, el mismo puente inclusive cayó, así que, bueno, había que recuperarlo, había que invertir en un tiempo sumamente difícil, donde la inversión cada vez es más compleja. La sinergia con el municipio, nosotros de la provincia, también con una ayuda de Nación, que la pudimos gestionar con mucho tiempo, bueno, llegó esta obra que aunque sea menor, aunque sea mínima, decíamos recién con Alejandro, es muy importante porque era lo que necesitábamos. Tiene que ver los recortes presupuestarios a nivel nación, también repercutieron acá con las obras turísticas acá en la localidad. Mira, nosotros esta la pudimos gestionar hace ya un par de meses. Sí, los desembolsos demoraron bastante, digamos, pero bueno, cuando ni bien empezaron los desembolsos, le avisé al intendente, así que bueno, rápidamente accionamos todo el mecanismo administrativo para poder tenerlo en tiempo y forma. Y la idea era justamente llegar al verano con esta obra recuperada, así que estamos previendo de que calculamos que en un mes más ya va a estar la obra terminada. Así que creo que bueno, estamos llegando muy bien, digamos, con los tiempos. Esperemos de que esto para adelante no repercuta así en otras obras que tenemos proyectadas, ¿no? En los recortes nacionales. Se espera la llegada de mucha gente para lo que es la temporada de fin de año. Sin dudas, estamos con mucha expectativa, sí. Bueno, a ver, la cuestión económica es difícil, es compleja, pero si bien es cierto, hay un público por ahí, tenía pensado vacacionar en algún lugar del exterior, no sé, alguna opción de Brasil, de Centroamérica, Estados Unidos o Europa, bueno, hoy va a elegir también por destinos opcionales, teniendo en cuenta la cuestión cambiaria, ¿no? Y eso, bueno, ahí Misiones juega un papel fundamental. Las cataratas son una gran atracción a nivel mundial, y tenemos que seguir trabajando para fortalecerlo. Y no solamente cataratas es el ancla, digamos, pero después, a partir de ahí hay todo un desarrollo turístico en donde todo lo que tiene que ver con los saltos, las cascadas, los campings, los balnearios, toma mucha fuerza. Y Capiobí es un lugar que realmente en este último tiempo ha crecido muchísimo, no solamente en su infraestructura y en su paisaje, sino que también en los servicios. Así que eso hay que reconocer también el trabajo del director de turismo, del intendente y de todos los actores que hacen posible que estemos hoy en esta realidad. Agradecer al gobierno de la provincia, al gobierno de Nación por este convenio que hemos firmado para el mejoramiento de este espacio y justamente este lugar estratégicamente ubicado para nosotros, a escasos 100 metros de la Ruta Nacional 12, es un lugar privilegiado, prodigioso por la naturaleza que nos bendijo con esta hermosa cascada natural que obviamente ofrece alternativas para nuestro turista, para la persona que nos está visitando, con parrillas, quinchos, sanitarios, una concesión que está funcionando y obviamente toda la naturaleza del lugar. Tiene que ver más que nada con el fortalecimiento del turismo provincial. Exactamente, eso es así, estamos enmarcados en esta política turística del gobierno provincial. Capiobí trata de enmarcarse en esto con otros eventos también, lo que siempre promocionamos en el mes de diciembre, lo que es nuestro producto, la Navidad en Capiobí, Semana Santa en Capiobí y obviamente este lugar del Salto, que es nuestro punto central, a través del cual también distribuimos información de los otros lugares que tenemos en el municipio. Tenemos un museo, tenemos un observatorio astronómico, tenemos balnearios, campings y justamente lo que buscamos es que este sea nuestro punto central de promoción de todas las actividades del municipio, las actividades turísticas más que nada, pero también que sirva como base para aquella persona que es de otro lugar pueda ser un punto de referencia aquí en Capiobí y también haga noche, tenga alojamiento aquí en nuestro pueblo y pueda visitar los otros puntos turísticos de la provincia, ya que estamos equidistantemente ubicados. ¿Llega un buen porcentaje de gente durante la temporada? Sí, la temporada de vacaciones de invierno, de temporada de verano, la verdad que muchísima gente nos visita y más ahora, teniendo en cuenta este contexto con el cambio del dólar, que seguramente vamos a tener más visitas internas de toda la provincia y de todo el país seguramente.
Lo cual está bueno también para justamente hacer hincapié en lo que es el turismo provincial y bueno, las visitas a los lugares tan lindos que tiene nuestra provincia. Toda Misiones es privilegiada con distintos puntos de atracción. Creo que Capiaví es uno de ellos y justamente lo que buscamos es promocionar nuestro espacio. Con respecto a los recortes presupuestarios, ¿afectó mucho a la localidad? Todavía no se está sintiendo demasiado, pero lo peor creo que es lo que se va a venir. Somos muy cautos, muy cautelosos con los pocos recursos que tenemos. Tratamos de invertirlos de la mejor manera. Hemos hecho inversiones importantes en este lugar, justamente para tratar de brindar las mayores comodidades. Y también requiere la atención de todo el presupuesto para que el municipio siga con sus cuentas prolijas y sus cuentas equilibradas. Estaban destinadas muchas obras, para la realización de muchas obras, este dinero que recibían por parte de Nación. De parte de Nación, más que nada el Fondo de la Soja, tenemos previsto obras menores, cordón cuneta, empedrado, y más que nada la renovación de nuestro parque vial, que gracias a Dios lo pudimos hacer en estos casi 3 años de gestión, y también la gestión anterior ha renovado prácticamente todo el parque vial, pero siempre en esa sintonía, digamos, de invertir bien los recursos, y bueno, seguramente nuestro gobernador estará viendo qué posibilidad de compensación tenemos de alguna u otra manera para que estas obras y esta renovación del parque no se interrumpan. Jardín cuenta con 1.300 camas o plazas que nos permite a nosotros un ingreso de turistas importante y, por supuesto, prestar los servicios de gastronomía y todo lo que genera la actividad turística. Y el Salto es el pilar fundamental, el Parque Salto del Tabaí. Así que estamos haciendo con mucho esfuerzo una inversión. Estamos siendo acompañados una parte importante por el Ministerio de Turismo, con José María Rúa, que está a cargo y que, bueno, realmente pegando en el palo, ya cuando salían todavía los proyectos, conseguimos 3 dormis de aproximadamente 40 para 40 personas, una capacidad de 40 personas. Así que, y nosotros estamos haciendo a nivel municipal otros dormis que serían otras 40 y pico. Estamos hablando juntas, ya está hablando el ministro del mismo tema y se me cruza el cable, pero bueno, evitarlo. Está bien, está bien, está bien. Pero vamos a estar totalizando unas 120 plazas disponibles para recibir contingente de turistas, de vecinos misioneros que a lo mejor son jubilados, pensionados, docentes, que quieren hacer alguna actividad fuera de temporada y venir a visitar el Salto, que bueno, está cargadísimo de energía positiva. Con muchas actividades. Con muchas actividades. Y recorrerlo, son 14 hectáreas, importante superficie. Nosotros lo estamos sosteniendo a lo largo del año, ustedes pueden ver ahora, fuera de temporada, está activo, es limpio, con todos los servicios de pie y para recibir contingentes de cualquier lugar. Así que eso nos va a permitir a nosotros amortizar justamente los costos que tenemos, el personal de mantenimiento, en seguridad, infraestructura en general, y también los servicios de electricidad, porque se mantiene iluminado todos los días del año, es decir, todas las noches. Así que, en definitiva, a nosotros nos pega fuerte esta crisis. ¿Por qué? Porque en términos nominales, es decir, peso contra peso, nosotros estamos recibiendo menos en la coparticipación provincial. Cuando todas las cosas se van encareciendo por la inflación galopante que tenemos. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Decir que viene una partida presupuestaria de Nación y que se nos dificulta su administración porque hay que pagar sueldos y servicios, tenemos que ingeniárnosla para generar recursos propios. Nosotros nos favorece mucho nuestra producción de asfalto que tenemos, una planta asfáltica que preparamos mezcla para una empresa y que nos reditúa a nosotros un 20% de rendimiento, y eso lo podemos trasladar a nuestras calles. Que vendría a funcionar como un salvataje ante esto. Claro, y también nos permite autofinanciar el combustible para el parque vial, que no es poco decir. Acá también buscamos la autofinanciación, es decir, con tarifas y de costo de entrada muy bajos. Para que tengan una idea, este verano va a estar
50 pesos la entrada a nivel local y 100 a nivel provincial, y ahí uniformizamos el costo para los residentes de la provincia y fuera de la provincia. Bajamos un poco afuera de la provincia y eso hace que sea muy accesible en un lugar que está muy próximo a todo, porque vamos a coincidir seguramente que Jardín América geográficamente, demográficamente, prácticamente es el centro de la provincia. A 100 kilómetros tenemos desde El Dorado, Herá, Posadas, San Vicente y todas las localidades importantes que se encuentran en ese radio. Así que muy accesible cuando miramos los costos de traslado y de alojamiento. Y es otra forma de fomentar también el turismo. Claro, acá. Por eso mismo estoy comentando esto, porque quiero que se sepa que los costos son muy, muy accesibles y los servicios son de primera.